Quedan unos 9 días para Beyond Light y podríamos decir que menos, porque un día antes cortarán los servicios y como que ya está, ¿vale? Ese rato será para descargar el montón de datos que tendremos que descargar, bueno, básicamente el juego entero, Beyond Light. Así que vamos a aprovechar para volver a Destiny 1 antes de que venga todo eso y ya nos olvidemos del 1 por un buen tiempo. Bueno, del todo, porque vuelve el cosmódromo y nos hará recordar el 1, pero ya me entendéis, ¿vale? No vamos a volver a pisar el 1 en tiempo, así que vamos a hacer varias cosas en este vídeo. Antes que nada, quería destacaros, como veis, tenemos el mapa aquí. Voy a compararos rápidamente la parte jugable que tendremos en la temporada 12 y la que no. Vale, me parece que así se ve más o menos bien. Vale, entonces, tenemos desde aquí, desde el asalto de Saber Caído, que no estará disponible desde la temporada 12, sino en la 13, regresará este. Y tenemos hasta The Steps, ¿vale? Hasta esta zona de aquí. Así que esto de aquí es lo que podéis esperar. Y luego todo esto, el resto, cuando salga la temporada 13, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es decir, en la 13 la ampliarán aún mucho más. Y a saber lo que hacen la 14 y la 15 para compensar todo esto, ¿sabes? Porque la 12 y la 13 pintan muy, muy fuerte. Luego las tierras pestíferas ya nos adelantaron que no regresarían, ¿vale? Así que no esperéis ver Siva, ¿vale? Pero me parece que con esto os podéis hacer una buena idea. Ahora, esto no es un vídeo cualquiera, ¿vale? No vengo aquí a jugar un asalto como hemos hecho en otras ocasiones, rollo la voluntad de Crota con Halcón de Luna, ¿sabes? En plan lo que va a regresar en el próximo año, sino vamos a ir a por varios easter eggs de Destiny 1 y lugares especiales que 100% tendremos que revisitar cuando salga el próximo, la próxima semana prácticamente. Es impresionante que Destiny 1 siga cargando más rápido que el 2 en consola, ¿sabes? Tengo unas ganas de tener la Play 5 ya de una vez. Y, hey, a saber si, no sé si la tendré día 1, ¿sabes? Es decir, aún no la he reservado ni nada, pero, hey, lo intentaré, ¿vale? Porque es que no puedo seguir así. Ahora, vale, este por cierto probablemente será el lugar donde spawnemos. De hecho, me parece que ya sí, se mostraron varias zonas de aterrizaje en el mapa que nos mostraron. Pero bueno, no vamos a analizar el 2 exactamente, sino vamos a ir a por cosas importantes. Y la primera a la que quiero ir a visitar es Randall de Vandal. Oye, no sé si os acordáis de él, vale, porque era un easter egg que igual os perdisteis, ¿vale? Pero básicamente era un enemigo que a veces puedes encontrar con una salud normal, ¿vale? Lo matas como cualquier otro vándalo. Y en otras ocasiones está chetado, es como un jefe de incursión, ¿vale? O sea, este fue de los primeros easter eggs y de hecho el más largo de Destiny porque lo han recreado en varias ocasiones, ¿vale? Está Randall Perfected, ¿vale? Que regresó con Rise of Iron Valley y ese está aún más chetado. Tiene que aparecer en la incursión y es muy raro que aparezca. Y también es muy raro hacer una incursión en general, así que imaginaos lo difícil que es que te aparezca eso. Y necesitabas toda la escuadra para matarlo. Ahora, este es el primero, el original, Randall de Vandal. Como os digo, a veces está chetado, otras no. Oye, creo que debería tener mi Galahorn y esa vaina ahí. A ver, antes que nada vamos a buscarlo y vamos a ver si está chetado. Gracias por esto. Y a ver, me parece que igual me voy a tener que quedar aquí un rato a que aparezca. Oh, me parece que es ese. Me parece que es ese. Oh, es verdad que no se podía trepar en Destiny 1. Dios, cómo odio eso. Ahí está. ¿Es ese? ¿Vándalo saqueador? Es que no sé si en la versión española aparecía como Randall de Vandal, ¿sabes? Vamos a ver si... Vale, al menos es que la salud normal. Lo que voy a hacer es ir volver unas cuantas veces a ver si aparece la versión chetada. Continuando con la lección de historia, además de Randall de Vandal este del original, además de Randall perfeccionado que vino con Rise of Iron, luego con Destiny 2, ahora no recuerdo en qué momentos, porque es que hay varios. En Shadowkeep, por ejemplo, volvió en forma de pesadilla. Oh, sí, en la... cuando empezó Destiny 2, en las costas de la zona muerta europea, te lo podías encontrar también. Y no sé cuántas veces lo han recreado, pero es probablemente de los easter eggs que más veces han recreado en la historia de Destiny. Oh, vale, ahora sí, me parece que sí, digo yo. Vale, ahora está considerablemente más chetado que antes. Bueno, ahora sabéis lo que quiero decir. Es una pena que en la versión española no le hayan puesto el nombre que tiene. Es decir, este se llama Randall de Vandal, ¿vale? Aquí se llama Vandal el saqueador, pero sí, este güey tiene nombre, ¿vale? Randall de Vandal, de los primeros easter eggs de Destiny. Hey, si no lo conocíais, hey, pues unas cosas que aprendéis con The Wild Gamer. Por cierto, aquí en esta zona, que por cierto es una de las que regresará, ¿vale? Vamos a ver, las costas olvidadas, ¿puede ser esta localización? Sí, costa olvidada. Por cierto, es tremenda localización, incluso Destiny, tío. Es que el 1 sigue viéndose impresionante. Los skyboxes que hace Bungie son exagerados. Os voy a enseñar como otro pequeño easter egg que hay en esta zona. O sea, estos easter eggs son cosas que 100% iré a revisitar cuando vuelva al cosmódromo, a ver si ha cambiado cualquier cosa. O sea, son zonas en las que potencialmente veo que pueden hacer algún otro tipo de secreto cuando vuelva, como referencia al original. Ahora, aquí debajo deberían haber dos caballeros normales y uno
un poco más chetado. No tan chetado como Vandal de Randall, ¿vale? Pero se supone que este también es como un enemigo particular, ¿vale? Es decir, al que definitivamente le han chetado la salud por alguna razón. Ah, vale, es el Celebrant Prioris. ¡Oh, wow, 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 wow! Déjame pensar, déjame pensar. O sea, ¿sabéis por qué me ha sorprendido su nombre, Celebrante de Oryx? ¿Os acordáis del video del otro día? O sea, se supone que lo que comenzará los criptoglifos, eso, lo que sea, que empezará a corromper a Cabal y Elixni para elegir el ejército de Chibuaraz, es un tal Alto Celebrante. Y he visto muy pocas veces el nombre Celebrante, me ha sorprendido que este lo tenga. ¿Sabéis lo que quiero decir? Y oye, sí, este güey está bastante chetado, en verdad. Pues no sabría deciros si está igual de chetado que Randall de Vandal, pero hey, definitivamente este es otro easter egg. O sea, no lo recordaba tan chetado, por eso como que no lo veía tan easter egg a este güey, pero sí, definitivamente es un easter egg. O sea, yo estoy chetado, estoy a nivel 400, ¿sabes? Máximo nivel posible. O sea, que este güey está chetado también. Oh, Dios, echo de menos eso de los caballeros de Destiny 1, ¿sabes? Que no se regeneran. Ponen el escudo, pero no se regeneran en la salud. Cuando lo empezaban a hacer en Destiny 2, digo, Dios, se han chetado. A los cabales les nerfearon, les hicieron el escudo más pequeño y a los caballeros los bufearon. Vale, 2 de 3 easter eggs. Bueno, en verdad creo que os voy a mostrar más easter eggs. No sé cuántos puedo llegar a mostraros. O sea, allí hay un easter egg de alguien. Voy a cortar rápidamente a esa zona, ¿vale? Aunque bueno, supongo que también mola en plan ver un poco los paisajes y eso, teniendo en cuenta que regresaremos a estas zonas. Pero bueno, ya hemos estado bastante en la playa, así que vamos directamente al próximo easter egg. Vale, ahora, no sé si me parece que... No sé si puedo llegar a abrir esto. Me parece que igual solo es durante el asalto. Aunque creo que había una forma de glitchearse. No sé si con la Sparrow, tío, como lo consigan. Mira, me da palo poner ese asalto. Me da palo, ¿vale? O sea, estaréis viendo una imagen ahora, ¿vale? Esos tarros, es a lo que me refería. Es un easter egg de Halloween. Vale. Nada, bueno, era solo esto. Vamos a otra cosa. Shit, acabo de recordar que no podías viajar directamente a los lugares. Tenías que ir primero a órbita. Y bueno, no solo eso, o sea, es en plan, me quería teletransportar a cualquier lado, pero es en plan, solo hay una zona de aterrizaje, igualmente, de este nivel. Oye, pero no me dejan ni siquiera ver el mapa. Vale, foquitos, voy a poner el mapa a vosotros, en plan el que tenemos, ¿vale? Ahora mismo estamos en la parte de arriba del todo, ¿vale? Hemos ido desde The Steps hasta esa parte y una zona... Es que, bueno, esta parte me parece que ya no formará parte de, al menos en la temporada 12, pero en la temporada 13 sí. Y tengo que revisitar este easter egg, o sea, 100%. Así que dejadme ir a buscarlo. Vale, esto va a ser tremendo camino, ¿vale? Pero bueno, es lo que había en Destiny 1, ¿vale? No podías teletransportarte, ¿vale? Y esta probablemente es de las zonas que quedan más lejos de Destiny 1. A menos que aparezcas un asalto o algo. Oye, esto me recuerda a mis carreras clandestinas de Sparrow en Destiny 1. Para los que no sepáis, hice carreras de Sparrow antes de que existiesen las carreras de Sparrow oficiales de la Sparrow Racing. Que por cierto, hey, más les vale hacer regresar el próximo año. El caso es que muchas de ellas consistían en pasar por sitios como este. De hecho, ¿no? Me parece que hice una carrera aquí. Puede ser. Y básicamente consistían en 3 o 4. Bueno, supongo que 3, mejor dicho, porque éramos una escuadra. Pues correr con las Sparrows y el primero que llegase vivo al otro extremo, pues triunfaba. Lo que claro, si muriese aquí no podría sacar la Sparrow, ¿vale? Por eso teníamos que currarnos las carreras. Competiciones para guardianes, de verdad. Y por cierto, teniendo en cuenta que tardan la vida en hacerlas regresar, ya os dije que probablemente pronto vuelvan las carreras clandestinas. Lo que claro, es que con Beyond Light van a haber muchas cosas que hacer, así que no sé. Dale like si quieres carreras clandestinas de Sparrow. Déjalo en los comentarios. Voy a que las haga. Ahora, hemos llegado. Dios, es que vaya vistas. Es que es impresionante, güey. Vale, bueno, esta zona regresará en la temporada 13, ¿vale? No en la 12. No la tendremos tan pronto, pero es que, Dios, es impresionante que esto sea Destiny 1. Se ve mejor que el 2, güey. Se ve mejor que el 2. En fin, estamos aquí por eso. Estamos aquí por la cueva del farmeo. Bueno, supongo que la mayoría de veteranos os lo estabais esperando. En esta cueva farmeábamos día y noche, ¿vale? Con colegas o con azulitos, ¿vale? Porque estaba aquí todo Dios, ¿vale? Nos quedábamos aquí desde lejos, ¿vale? Para poder matar a los enemigos y darles espacio para que respawneasen. Y respawneaban ahí, entonces los mataban todo el rato en la cueva. No tenía, o sea, podíamos estar aquí disparando sin parar, los mataban todo el rato ahí. Y después de unas horas, o incluso después de simplemente estar aquí sentado, esperando como los otros los mataban, pues venías aquí y pillabas montones de engramas y recompensas. Obviamente lo parcharon y tras hacerlo añadieron este easter. Os voy a subir el volumen al máximo a ver si llegáis a escucharlo. Ni un millón de muertes bastarán para el maestro Rahul.
Vale, lo habéis escuchado. O sea, no tenía los cascos puestos. O sea, no recuerdo exactamente qué decía. Era como que 1 millón de muertes no bastan para el maestro Rahul o algo así. Y es porque, claro, él era el que desencriptaba los engramas. ¿Qué conseguíamos aquí farmeando? Dios, buenos recuerdos. Probablemente sea de lo más nostálgico de Destiny 1, por eso tenía que volver aquí. Pero como os digo, esta zona será de la temporada 13, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que esperar. Y por cierto, el cosmódromo tiene como una ruta circular, ¿vale? O sea, puedes darle vueltas a todas las zonas. No sé qué harán en la... Bueno, es que claro, van a haber muchos más puntos de aterrizaje, ¿vale? Ya supongo que dará igual dar tanta vuelta por ahí. Pero sí, para que os hagáis una idea, puedes entrar por un lugar y salir por el otro. Probablemente estos güeyes, la primera vez que estuve aquí, estaban con el simbolito... Oye, tengo que quitar el mapa ese. Estaban con el simbolito ese del interrogante, es decir, como que no sabes qué nivel tienen, están muy chetados. O sea, ¿sabéis lo que quiero decir los que jugasteis Destiny 1 a la beta? Ese tipo de cosas tienen que hacerlas en Destiny 2 para que vuelva a sentir ese chungo, ¿sabes? Y que te mole explorar las zonas y parece que te da más sentido. Oh, Dios, acabo de recordar que aquí se puede hacer Sparrow Flying, voy a ver si me acuerdo, pero bueno, a otros temas a destacar. Ahora que regresará al Cosmódromo, lo van a utilizar para ampliar la experiencia de New Light y obviamente supongo que aquí os darán una mejor introducción a los caídos, a los que seáis nuevos, y aquí dentro a la colmena, aquí es donde conocemos a la colmena por primera vez en Destiny 1, en una de las misiones, ¿vale? No creo que sean exactamente iguales, lo dudo, pero estoy seguro de que lo utilizarán para dar una mejor introducción a las razas y a lo que está ocurriendo en el universo de Destiny. ¿Veis esto? Ah, no, espera, lo que he confundido. Esto es lo que estaba buscando. Bueno, no os cansaréis de farmear esto. Básicamente porque lo han parcheado, o sea, en Destiny 1 al principio necesitabas farmear montones de estos materiales y no podías comprarlos directamente, tenías que farmearlos en el planeta, ¿sabes? O sea, horas y horas buscando esas vainas, esperando a que apareciesen, o sea, habían vídeos de rutas para farmear esas cosas y... ¡buah! Nostalgia. Ah, ¿y queréis saber lo que os quería decir con Sparrow Flying? Pues checa esto. Oh, sí, oh, sí. O sea, llevo años probablemente sin hacer esto, al menos, oh, Dios. Unos buenos meses, pero no se pierde la práctica, es como ir en bici. Ahora está chetada haciendo esto yo en su época, o sea, lo hacía tan bien que ni siquiera tocaba el suelo, o sea, podía estar volando así todo el rato. Ahora en Destiny 2 se puede hacer algo parecido, pero para nada tan bien como se hace en Destiny 1. A ver, estoy manqueando un poco ahora, pero tengo vídeos cruzando la boca de un infierno y otras vainas, ¿sabes? Ahora. Me parece que otra cosa guay que podemos hacer es buscar la localización donde aparecerá Shouhan. Vale, aquí tenemos al Wei, ¿vale? Y... vale, parece que está en The Steps, de hecho. No ponen la imagen, la localización donde está, pero me parece que está allí. O sea, aquí está el charquito de agua, ¿sabes? Que tiene ahí detrás, pero me parece que no es exactamente este o sí, igual estaría por aquí, pero no, es que, bueno, puede que cambie eso. O sea, es como que parece que está más o menos aquí por el agua y la zona. Aunque como os digo, cosas como el agua es bastante posible que hayan cambiado. O sea, es simplemente como el clima de la zona. Ya veremos. Además, parece que el cosmódromo de Destiny 2 no estará tan nevado como este. A ver, también es muy posible que sea aquí, que era exactamente el punto donde aterrizábamos en Destiny 1, ¿vale? Esta es la zona de aterrizaje, solo que quitando un poco la vegetación de aquí, añadiendo quizás un poco más de agua aquí. O sea, sí, me parece que este quizás encaja más con el ángulo, o sea, para que lo veáis, que os está tapando un poquillo, para que veáis el muro. ¿Sabes? O quizás mirando un poquillo más hacia allá. Ahí encaja un poco más con la fotografía, pero bueno, ahí está eso. Porque, a ver, también podría ser aquí, que hay agua, también encaja un poco la forma de la muralla, pero hey, vamos, me parece que vamos a dejar de analizar esto, ya lo veremos. Ahora, esta zona también es importante porque aquí va a aparecer The Crow, el cuervo, originalmente, Uldren, el cuervo, ¿vale? Que van a reutilizar su historia ahora por fin después de 7 años, igual que la de Rasputin Exo, igual que la de Osiris con la desconocida, aunque bueno, no sé si trabajará tanto con la desconocida como iban a hacerlo en la versión original, pero... ¡Ey! Recuerdos. Oh, sí, ¿veis este arma? Este arma también regresa al Conde Luna. No con este rendimiento, pero sí. Y ahora en cuanto a esto, si regresará, pues bueno, vimos las imágenes y clips que os enseñé el otro día, ¿vale? Y no voy a actualizar mucho más al respecto, ¿vale? O sea, como que parecía bastante claro que iba a regresar a la torre de Destiny 1, pero también vimos la que tenemos actualmente en las imágenes de la Aurora. Así que ya veremos. Margen de eso, me parece que ya hemos estado suficiente, pasando por el cosmódromo, sus cosillas secretas y demás. Decidme cuál es vuestra favorita o qué más me puede haber saltado abajo en los comentarios, pero como os digo, estamos a punto...
de que lancen Beyond Light y ya después de eso dudo que regresemos al 1 en tiempo, así que espero que os haya molado recordar estos momentos conmigo, descubrirlos si es que sois nuevos, y rest in peace en Randall de Vandal, probablemente lo volvamos a ver cuando regrese el Cosmódromo en Europa, así que preparaos para él. Bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.